con el lema Por un pacto ético latinoamericano, los días 28, 29 y 30 de septiembre se desarrolló el tercer encuentro latinoamericano progresista, el ELAP 2016, orientado a consolidar políticas de cambio en la región para enfrentar el problema de los paraísos fiscales. En la cita regional participaron más de 600 personas que llegaron como delegados de más de 80 organizaciones sociales, movimientos y partidos políticos de América Latina. Se desarrollaron 3 conferencias y 4 mesas temáticas. La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, participó como panelista con el tema Ecuador en la década ganada y la década por venir. También se expusieron los temas América Latina en la encrucijada, cambio hacia dónde, economías del sur y nuevos escenarios geopolíticos y todas las voces, todas, la lucha por la democratización mediática. Como parte de las conferencias, la izquierda y la economía en tiempos de cambio, China y su relación con América Latina en tiempos de cambio y gobiernos progresistas, evaluación y propuestas. El ELAP 2016 tuvo como objetivos consolidar a este como un espacio de encuentro político e intelectual de vanguardia que coloque nuevos temas en la agenda regional, además de analizar los principales problemas que atraviesa la región. Janet Velázquez, contigo de ley.